A ver, tío. Vaya, que siempre que voy a iniciar un directo, que viene cada vez 30.000 personas. Vamos a ver. Epa. A ver, que es el día de molestar a Creeper con 30.000 personas hablando a la vez. Así que, a ver. Vaya por Dios, otro nuevo. Es que, ¿para qué hablo? Hostia puta, ¿están rotos o están sucios? Están sucios los lavo. No lo puedo arreglar con la cinta aislante ni. No, con esto, no. Tengo la fuente al lado. Me rellenaré la botella. No es el personaje que yo querría usar. De hecho, no tengo ni la ropa. No se ha lavado, ¿verdad? Es que gasta agua para nada. 3, 3, 3, 3. Te cambio por este momento. No tengo ni mochila ni nada porque no encuentro.
me encuentro una pistola, me gustaría pegar un tiro y ya está. No la quiero llevar en mi inventario. No quiero llevar armas por ahora. Creo que ni puedo. No, yo creo que para ser... No, probado, bastante guay. Voy a aprovecharlo y voy a dar una caña tremenda al juego. Porque lo echaba de menos y mucho, tío. Decía, buah, es que lo necesito ya. Así que espero que os mole también. ¿Eh? ¿Luego lo puedo lavar? No. Así que espero que el juego, tío. Que la verdad a mí me flipa bastante. Esto ocupaba 3. Si te como, mejor, ¿no? Eso es. Si luego no se me jode, ¿no? Esta noche se va a tomar por culo. A ver cómo quedan los pantalones chandal. Que queda horrendo, ¿no? Sí. Bueno, si encuentras la chaqueta. Este aquí al lado me la pillo. Oh. Esto es una mierda. Será graciosísimo. Ahora mismo creo que no hay mucha gente conectada. Pero... A ver si encontramos a alguien, hacemos un poco de roll. Joder, macho. Es que es iniciar directo y la gente es... ¡Bum! Tenía 8 chats, tío. Ay, solo me importan 2. Ahora mismo, a ver. Vamos a ver. La han mirado, de hecho la han mirado aquí atrás. Me gustaría hacerme, si me hace una base. Oh, mira, he dicho que quería utilizar la pistola y aquí estamos. Solo quiero meter un tiro porque es que es como la tengo ahí, la he encontrado, es nueva y la quiero probar. A ver. Qué puta mierda. También te digo que he pegado un tiro en esto porque no me fío de... ¡Oh! Comida. ¿Cómo me la quiero llevar? Es que no sé, no... Ni el cargador ni nada, ¿no? Es que total... No me lo llevo. La voy a dejar aquí. Para no, o sea, no tengo ni la licencia ni dinero para hacerme licencia de esa mierda. Y además tiene una pinta de ser un truño tremendo. Aquí está el cobertizo. Mira, aquí no mira ni una vez. Aquí suelen aparecer clavos, tío. ¿Esta escopeta? Mira que he dicho. Tío, me da pena tirar la escopeta, pero no quiero nada. Oh, mira, hablando de clavos. Pantalones de mono. Igual me quedan hasta mejor. Fíjate lo que te digo. Salgo si me queda mejor. Pero creo que me queda mejor el blanco, así que nada. Oye. No puedo estar ni 2 minutos así. Pues nada, viéndome, saludos, tío. Bueno, tíos, en general. Botella de agua, otra más. Bueno, tengo 3 ya. Igual me la llevo.
puedo, ¿no? Me la llevo. Pantalones de mono. Es que no me gustan, tío. Darme ropa de verdad. Estoy por ponerme a buscar comida ahí. Pero bueno, tengo la lata de todas formas. Tengo cuchillo para abrirla. Ah, vitamina. Comer fruta, ¿eh? No me jodáis. Epa, ya, ¿dónde hay fruta? Creo que he visto una pera. No. Tampoco. Joder. ¿Cómo se llama esa mierda? De las raíces, sí. Me iba a decirlo bien. Me estaba confundiendo con las ramas. Me iba a decir raíz de todas formas. No me rayan ni parecen peras. Es que claro, aquí hay peras más ciruelas. No, ciruelas era en la otra casa. Donde yo me gustaría. Mira, voy a ir hacia esa casa. Quiero hacer la base allí. Voy a guiarme un poco. Buah, esta sierra lleva aquí, macho, desde que he llegado. O sea, estoy por cogerla, pero por pena, no por otra cosa. Pero no tengo ni espacio. Es que no encontré una mochila. No, o sea, ese es el primer zombie que me encuentro. Hay una puerta, de hecho, de cerca. Buah, ese coche es nuevo y es hermoso. Quería hacer eso, pero bueno. Neólogo. Ahí abajo no hay nada. A ver, voy a responder rápido. Una cosa rápida y ya está. Ahora, continuemos. Voy a mirar puesto que, o sea, supuestamente encontré una mierda y una hachuela. Oh, mira, perfecto. Ah, pero no puedo, no. No. La porra, tío. Eso es para una gallina. La madre tampoco. ¿Cuánto ocupa esto? Estos son 8. Joder. ¿Qué puedo tirar? Las mallas no puedo hacer nada con ellas. Tengo los trapos, eso es bien. Sé cómo arreglar los trapos, pero no lo voy a hacer. Vaya, tío, ni 2 minutos. Tipo de ese realmente me da igual. Me voy a llevar las bragas estas y las mallas, eso. Vaya, por Dios. Oh, mira, una pera. Pero no tengo espacio. Fuck. Vaya. Pues nada, ¿quién será? Me va a pedir que me ayude, bueno, que me ayudase. Pero creo que no va a querer. Pues me voy a comer la pera. Y me podría haber secuestrado, pero no tengo. Bueno, la caja de clavos es lo único que tengo que podría llegar a tener algo de valor. Y ya. La malla me la llevo. Que no me encuentre una mochila aún, me parece increíble. ¿Y hablando de mochila? Ah, no, es una visera. Buah, ese casco me mola bastante.
Tampoco que haya zombies, joder, parece esto. Es que incluso en The Walking Dead hay más zombies. Bueno, los zombies de The Walking Dead, flipo, son peores que los de World War Z, ¿sabes? Porque los de... Es verdad que se expande. Eso ya está exagerado desde el principio, pero que en una ciudad, en un pueblo, hayan 500, po. En un 500 hay. Cojones, luces de Navidad. He escuchado ahí algo cortando. Alguien cortando algo. Una gallina por ahí. Es una gallina. O un gallo, es que no sé. Pero no me apetece comerme su carne, o sea, no. No. Aquí. La última vez que fui me encontré el cuchillo de caza, que no está nada mal, mira, aquí hay otro. Ah, no, caja de proyectiles, ole, y mira, ahí está, otro cuchillo de caza. Y aquí no puedo coger el mapa, pero me va a decir dónde estoy, que estoy aquí. Vale, sí, donde yo me imaginaba. Bueno, me imaginaba más aquí arriba. Tengo que bajarme hasta la esquina del mapa, que veis es que está, a ver. Joder, ahí. Donde está ese caminito naranja que hay por arriba, es que tiene mucha sensibilidad. Eso de ahí abajo, ¿vale? Es que es... me cuesta un montón. Pero bueno, eso de ahí arriba. Bueno, ahí abajo, ¿vale? Ese caminito naranja que hay una cruz con una silla. Hasta ahí tengo que llegar. Esta me gustaría hacer que fuese mi base barra casa. Bastante, y además creo que hay chimenea. No, hay de esas de mierda. Bueno, da igual. Se la hago yo. ¿Otra pila? ¿Qué es eso? Ah. Bueno, que la verdad no sé para qué coño cojo balas, pero... Es lo que tiene que ser un cleptómano. La ropa la tengo bien. Entonces, pues... Voy a dejar las mallas esas. El termómetro no sé si me lo puedo llevar. Bueno, lo voy a tirar. Es que quería hacer como si fuese un cigarro. Cigarro. Tampoco me la quiero jugar. Un cuchillo de cocina. La verdad, tengo el de caza. Es más bonito y mejor. Pues no he encontrado mochila. Mal vamos. Tendría que ir para atrás, pero voy a lootear la zona de allí porque como veis hay otra casa. Bueno, casa granero raro. ¿Esto qué es? Ah, mira, un kit de reparación de... Le he dado al chaval de atrás. Pero se fue. Una palanca, ¿no? Me... He hecho una lanza, que me he hecho antes, porque he matado a una gallina. Descubrí la lanza. Buah, es que hice un roleo muy guapo con un puey, creo que fue. Y dije, mira, hemos encontrado restos arqueológicos, no sé qué, hay unas lanzas antiguas. Y nos pusimos ahí a hacer el tonto con ellas, de hecho... Se... Menos mal que no te hace daño, porque si no hubiese sido muy gracioso. La verdad que los momentos que he pasado haciendo roleplay en este juego son inolvidables. Voy a mirar si hay algo más por aquí. A ver, no. La nada. No, ahí hay otra casa, pero está muy lejos. Y ahí hay un pueblo. Hostia. Voy. No, voy a ir hacia el electro. Ya que es mi trabajo. O sea, ir al electro. Es que le iba a pedir al del coche que viniese a por mí. ¿Qué coño es eso? Ah, es un arbusto, tío. Desde lejos parece una vaca, tío. No sé por qué pienso que era una vaca. Ahí es, ¿eh? Es
Esta zona, ver, es que me encanta esa casa, tío. Está fenomenal. Me encanta ese sitio. Para que venga el tren ahora mismo. Bueno, no hay tren. Pero sí te puedes encontrar en plan trenes con vagones y tal. Escucho la... Tengo hueco para llevar. Es que no tengo hueco para... De hecho, estoy por tirar la malla de mierda. Esta es la gallina. No la voy a matar, eh. Que... Vaya, por donde por todos los lados, si no mal. O sea, vaya, mira, hablando de dar por culo, que le follen a la. Hay otro atrás, creo. Oh, cerillas, vámonos a tomar por culo el kit. No, creo que se rompa el kit ese. Bueno. Muy buenas a esas 5 personas que me estáis viendo. Ahora vamos a ir a ver si encontramos peña. El único señor que he encontrado, el único ser vivo. Aparte de una gallina. ¡Oh! Aparte de una gallina. Es que ha sido muy bueno. Se me ha ido. Mira, me está saliendo barba. A ver si me hago más guapo, por lo menos. ¿Esto qué era? La lanza. Eso. Mi objetivo ahora mismo, aparte de llegar a la zona en la que he de llegar, vaya por Dios, no, es encontrar una mochila, ¿vale? Mira, este es el Scara, tío. Uf, tengo un montón de partes ya. Solo me falta el coche. De hecho, hay una espada aquí abajo. En este pueblo no habrá nada. Así que voy a ir tirando para electro. Me parece muy arriesgado y por la. Que ahí he visto antes un tío con coche. Y tampoco me gustaría que me empezasen a atracar ahora, ya nada más comenzar, ¿sabes? ¿Qué te he hecho? Pero hay gente así. Que lo comprendo, ¿no? Esto es sobrevivir, es supervivencia. Como si me quieren atacar. Bueno, a ver, que yo vea. Espero que eso no ocurra, ¿sabes? Si no, vaya, qué pena. Estamos. Es que, bueno, hay un. ¡Buah! Es verdad, la mujeres, tú. Se contar mucho, no estoy salvado. Tengo comida, espero para llegar hasta allí de sobra. La lata esa que me encontré antes matando a. En este juego solo te matan si. O sea, ¿sabes pegarte? Sobrevive súper fácil. ¿Qué dices? Bolsa hermética. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Qué guapo! Esto es para... ¿Pero para qué? ¿Para qué? ¡Qué guapo, qué guapo, qué guapo! Contenido flexible y hermético. Puede proteger el polvo, de la arena, del barro y del agua. ¿Para que no se humedezca o qué? Ya, para comida. No tengo ni. Bueno, pues ya que estoy, voy a meterlo. Me lo voy a meter. O sea, me voy a meterlo al inventario. Obviamente, solo voy a meter las cosas que no estoy utilizando todo el rato. Un hueco aquí. Utilizar esto muy rara vez. Esto solo cuando sea de noche. Y ahora, esto aquí ya no puedo. Solo dos más. Pues me llevo la comida esta. Y perfecto. Ahora. ¡Qué guapo! ¡Epa! ¡Caña de pescar! ¡Hola! ¡No! ¡Te crees! ¡No! ¡Estás de coña! ¿Se puede pescar? ¡Se puede pescar, hermano! ¡No jodas! ¡No jodas! ¡Qué gusto es hacer pescador, eh! Yo lo dejo ahí. Yo lo dejo ahí. Se va a hacer pescador.
¡Qué guapo, tío! ¡Ay, Dios! Es que ves qué cosas me he perdido del DayZ. Es que da una sensación de... ¡Oh! Contarte algo, te haya sido. Y es como... ¡Uy! No... Como contarte algo nuevo, a eso me refiero. A ver, ya se encuentra otra mochila. A ver. La verdad me gustaría pillarme el nuevo DLC de Livonia. Ese sí que me mola bastante. O sea, lo vi así por encima. Oso, sí, yo de hecho, no sé por qué, pero siempre digo, me quiero cargar a un oso a puñetazos. De hecho, en el Red Dead lo conseguí. Tendría que haberlo grabado. Eso es verdad, ¿eh? Eso quedaba un vídeo todo épico. Ahí hay una casa. Una casa, o sí. Me ha enviado un mensaje. Si estás viéndolo, depende. Vaya por Dios. Menos mal que me compré un... Tío, porque estaba hasta los mismos huevos, tío, de que esté todo el rato girándose la cámara sola, que el micro me falle. Porque es que se me quitan las ganas de rolear. Tengo que encontrar refugio ya, por Dios. Mira, menos mal que estoy en la ciudad. Está rara. Aquí no hay barcos. Guay, también me puedo refugiar. Guay, esto es un paro militar. Aquí me puedo joder vivo. Esto no hacía daño, creo. Me estoy congelando vivo, tú. Aquí sigo teniendo frío. Sí. ¿Cómo hago una hoguera? ¿Cómo era? Y encima arriba, busco una casa. Encima no hay nada de luz, tío. Una mochila, lo único que pido. Como pido un resfriado, es una mierda eso, tío. Buah, aquí sé que hay muchos zombies, tío. No me jodas. Esto estaba plagado. Me puedo refugiar de puta madre. De hecho, voy a ordenarme el inventario. Ole. Todo el rato partes del mismo coche, tío. Otro capo de escara. Ole. Lo mismo es. Voy a pillar unos chicles. Yo te lo digo, si algún día hay una apocalipsis zombies y no encuentro chicles, me muero, eh. Vaya. Voy a comer algo, por Dios. Es que no tengo hueco, tío. Es que para estas mierdas necesito una mochila, tío. Ahora tengo que esperar a que pase la lluvia. Ir hacia abajo ya. Voy a retorcerle la ropa. La verdad. Esto es mamadísimo, por Dios.
Sí, ya sé que tiene frío, pero es mejor esto que a morirte de hipotermia o mojada. Vale, yo creo que ya, ¿verdad? Sí. Mojada, bueno. ¿Qué le hago, tío? Se está humedeciendo. Húmedo. Bueno, ahora se no está húmedo. Que esto está muy mojado. Bueno, me he meado los pantalones, tío, del frío, ¿te imaginas? Este mando, tío, me raya porque es muy sensible, tío. Uf. Parece un rabo eso, tío. Yo no sé vosotros, pero estos son los primeros cristales que veo que están bien. Esto estaba lleno ya. Me faltan 10 espacios. Esto ocupa 3, 3, 3, 3, 3, 9. Me faltaría uno. Bueno, tengo para ese espacio, de hecho. El hacha. Tengo un hacha normal. Esto se va a Dios, venga. Y me faltaría este uno que va a quedar. A pegar. Me está dando un vértigo. Y eso que es un videojuego, ¿eh? Mi personaje tiene vértigo, creo que eso lo pondré. Eso también. Un rasgo que no. No se lo puse cuando lo creé. Pero ya que yo tengo vértigo, yo creo que también se lo pondré. De verdad, es que mirar hacia abajo, o sea, los videojuegos que te dé vértigo es una cosa ya. Uf. Ya no os voy a decir ni en la vida real. Si uno me subí súper alto, o sea, en plan, en un parque de atracciones en la montaña. Epa, mira, hablando de montañas, ven aquí. Que me monté en la atracción más grande, la más chunga, por así decirlo, ¿no? La de. Vamos. La más Shambhala. Y pues. Fue la única vez, eso siendo muy alto, fue la única vez de que no pasé vértigo, tío. Siendo lo que era. Al principio iba acojonado. Porque, claro, yo soy alguien que con la altura no. No. Por ni te no pillo la altura por el vértigo. Lo metemos esto aquí dentro, ¿vale? ¿Están bolas? No, no, no. ¡Oh! ¡De puta madre! No tengo espacio tampoco. ¡Fuck! ¿Está mojada la pila? ¿Cómo se ha mojado la pila en una bolsa hermética, tío? Explícamelo. Qué guapa está esa bolsa, tío. Pues han metido un montón de cosas. Una pila mojada, chaval. O sea, mete eso ahí. Vale, pues meto la caja de clavos. Uf. Yo no sé de tirar cosas, tío. Tengo la. A ver, es que tampoco puedo, ¿no? Ya tengo el hacha. Pero es que cuchillo necesito. Necesito encontrar. Te lo podías poner aquí. Y era para llevar armas cuerpo a cuerpo. Pero bueno. Puedo ir cambiando, ¿no? Sí, normalmente. Pues me llevo esto a la mano y ya está. Epa. Creo que ya ha pasado el frío. De hecho, a ver si podemos llegar hasta donde quiero llegar. ¿Esto es una mochila o un bidón de gasolina? Fuck, gasolina. Por ahora nuestras metas. Uy,
Me he confundido. Ahora nuestra meta es... Meta, tío. Esta meta es eso, tío. Llegar a esta... Meta, logro... Objetivo principal es llegar a esta electro. Porque mochila que no voy a encontrar. O sea, en esta zona menos. Hasta entonces sí voy. De hecho, creo que ya pasó. Voy a echar un vistazo. Nothing, pasamos por aquí, nada, pasamos. ¿Ha dejado de llover o no? Sí, que ha dejado. Mochila, tío, por favor. Nada, mira, aquí de reparación de ruedas. Yo por ir hablando por el juego así en plan, como si estuviese hablando de mi personaje diciendo, guau. ¿Qué ha pasado por aquí? Cualquier tontería así. ¿Cómo me quedará esta ropa? Voy a verlo. Un segundo, a ver. Me acostumbro más a esta. Ojo. Nada, olvídate. Vámonos de aquí ya. No hemos visto. No, mierda. Un pueblo adelante, perfecto. Bueno, voy a revisar las... Cargarme ese zombie. No tiene mochila, no. Para jugármela con esos tres que no tienen mochila, paso. Si vamos a arriesgar nuestro pellejo, pues, ¿sabes? Tampoco puedo hacerme aquí Jesucristo. Yo un apocalipsis zombie no me la jugaría con cualquier zombie a meterme de hostia, ¿sabes? Cuanto antes me pueda saltar los zombies, mejor. No me quiero enfrentar, ¿sabes? A ver si me viene una horda como la última vez y nos reímos, ¿sabes lo que te quiero decir? Camisa, vente, vete de aquí. Tenía cosas, sí, esta sí, tenía cosas. Recemos, a ver, a ver, a ver. Mira, es negra. Pero es que me gusta cómo me quedaba esta, tío, no sé. Queda raro. Que se meta al inventario si le doy a círculo. A ver, con esto sí que me deja, sí. Pues nada. No me gusta gastar la cinta y piezas, pero bueno, es ropa. Queda mejor. Esto no sé cómo se utiliza. A ver. Oh, vale, pero te lo puedes poner en la cabeza, ¿no? Sí. ¿Me lo puedo llevar? No, no. No, pues si voy pela despacio. ¿O sí? ¿Dónde está? Hola. Ah, claro, ocupa uno y se ha metido aquí, ¿verdad? No, ¿dónde está? Ah, está aquí atrás, joder. Bueno, pues si me lo puedo llevar. Mira tú por dónde. Que bueno, lo tendré ahí, ¿sabes? Porque me mola. Pero por ahora no pienso atacar a nadie.
De hecho, no creo ni que lo haga, ¿sabes? Soy un Spetsnaz. Los Spetsnaz no atracan a los civiles, ¿sabes? Es todo lo contrario, les ayudan. Encontramos un coche hecho, me río. Bueno, hecho, no creo, pero... No, hostia, se metió este coche, ¿eh? Una máscara, no, nada. Pensaba que era otra cosa. Y la rosa de ese, tío, me hace mucha gracia porque parece unas bragas. Vale, estamos llegando al siguiente pueblo grande. De hecho, tengo hambre. Dime, Kevin. ¿Qué dices, Kevin? Que estás potando. ¿Qué misión? ¿Qué dices? Pues estoy jugando. A, B y Z. ¿Z, en serio? Metal Christian, ¿vale? Y justo hoy me cuelga la P2. Vaya por Dios. Ah, no sabes de otra vez. Vale, ahí. No. Yo nada. Entonces, ¿por qué coño dices que pasarme la misión? No sé qué, no sé cuánto. Cojones. ¿A dónde? A la llamada, tonto. Ah, coño. Yo qué sé, pensaba que se había comprado la Play. Si se compra la Play directamente la hago con Play. La haces bu. La meto en el juego que tenga. Imagínate, GTA. La pienso atropellada de una manera bestial. Pero pobrecita, ¿qué vas a hacer que se arrepienta de haberse comprado la Play? Ya, pero ya me entiendes que. Joder, se la comprase y hiciese eso. Tú hiciese eso, perdón. Pues eso. Que se arrepentiría. Qué pobrecita. La vida es muy puñetera. Hay que enseñarla. Hay que enseñarla. Tío, si me creería. 2 horas para buscar una mochila. Tú dirás, con ese mapa que es enorme. Pero está jugando solo. No, en plan, es un server de rol.
que eso no va a seguir, tío, rol. Y me vuelve a colgar la deja, yo la reviento. Pégale, pégale, atropellale en el GTA. No, ya me ha pillado un puto zombie, me cago en tu abuela. Cuando se compre la Play, la atropellaré. Cuando se la compre. Pero la vida real. Bueno, pues si eso es un meme, yo... Este es súper viral, que se ha hecho de un chino haciendo no sé qué con unas barras. Como que unas barras. ¿Qué haces? A ver. Sí, haciendo como chus... Haciendo barra. Y ahora sale un gordito. ¿Qué cojones? Marinador. 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 Que es de Colombia. Vaya. Está tremendo la chica. Fóllatela. Sí, me voy a Colombia para solo follar, no te jodes. Te cortan las tripas, ¿sabes? Ahí. Todos los vídeos esos de. Que salen en la deep web de Colombia. Dile que le vas a aplaudir. ¡Ojo, atún! ¡Qué bajazos, hermano! ¡Viva Puchinki! ¡Hola, cara! ¡Ay! ¿Puedo creer que tengo un sueñaco flipante y encima estoy todo hecho mierda? Pues a mimir. ¿Lo pones bien? ¿Ciberchiru? ¿Cruchiru? ¿Qué coño quieres que te diga? No. ¿Tú no te estabas volviendo otaku? ¿Yo? ¿Qué dices? Lo último que voy a hacer yo es ver anime. Con lo aburrido que es. ¿Qué dices? Lo que oyes. Algunos animes que molan. Bueno. ¿Tú no te estabas pensando Estaba, me vi el uno y ya está. Es que con ya, ay, 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 ay. Es como habla, ni me rayo. Claro. Te joder. Pero si yo sé. Bueno, pero son gente que la. Son gente mierda y que dan sida. ¿En iraní? ¿En iraní? Para aprender cuando vengan a raidearnos. Que hay que aprender iraní para raidearnos en la Tercera Guerra Mundial. Que me coman un huevo. Dos. No, por los dos. Tengo que lavar el cuchillo porque huele a otaku, como a tú. ¿Estás bien? ¿Estás... Dios mío, mira esto, por Dios. Mira. Que no, que soy un hombre casado. Que hoy hago 2 meses ya. Me la pela, mira.
pues le dices tú a Laura de que yo he visto cosas raras. Vale. Pero que tú me has obligado, ¿eh? ¿Qué? ¿Dos sensuales? Esa es Kevin de mujer. ¿Qué dices, pardela? Lo que oyes. Me he enamorado. Ya está, ya tiene novia. Pues, háblale. Dices... Sí, la voy a hablar. Espérate, a ver, ¿cuántos seguidores tiene? Dos. Tiene 102.000. Tú háblale, háblale. Tú dices... Pues, pues tú eres el siguiente. Vale, digo, ¿qué? Me quiero tatuar. Ya. ¿Qué te vas a poner en la espalda? ¿Qué te vas a poner? Pues... o estoy por hacerme la M de Majin. ¿De Majin? ¿Qué es Majin? La frase en el costado. Majin, la M de Ma... ¿De más? De... Vegeta. O sea... De Vegeta. De Majin Buu. Vegeta, Vegeta. Me he quedado con Vegeta. Mucho Majin. Eso es ilegal, ¿eh? Eso es ilegal. Dámelo. He hecho el puto sticker. He hecho el puto sticker, tío. ¿Quién me llama? Aleja, espérate. Madre por Dios. ¡Hala! ¡Hala! ¡Por drogarte! ¡Otaku! No tengo... No, pero no tengo. Ahora lo que le ha dicho, machito, no sé qué. Bueno, la petada de tímpano. Eso. Seguro. No digas palabrotas. Pues qué guapo eso, ¿no? A ver, aprovechar el momento, no sé qué. Va la mierda. No quiero. Joder, completame el logo. Eso es. ¿Qué cojones? Qué guapa la máscara, dime que me la puedo llevar. Robocop. Pues aquí hay fiambre. Aquí hay fiambre. Amén. Pero...
eso lo digo del culo. No. A ver, venga, eso es la... La pocha. Venga. Oye, no tengo batería, tengo que poner el móvil a cargar, ¿eh? Me han petado el móvil, macho. Es que me raya mucho. Comida, hola. A ver. No comerme esa lata porque mejor comérmela que dejarla, tío. Ahora sí que me va a tocar el móvil, tío, porque es que me están petando, tío. Es que comienza. Antes no lo he grabado. Yo estaba tranquilamente jugando. Con el móvil al lado, si alguien quería hablar. ¡Ni Dios! Ahora tengo poca batería. Me está petando todo el mundo, tío. Es que, oh, me da muchísima rabia eso. Por eso yo no sé de tocar el móvil. Paso. Ojo. Pero no tiene nada. No me sirve. Esta puerta hace... Joder, con el sarca este, tío. Chola de estos, que no tengo ni espacio, tío. Dame una mochila. Esta brillante que le den. Joder, tío. Con toda una maldita mochila, tío. Hay barcos por ahí, a ver si encuentro algo, tío.
What? Madre mía, el mar. Venga, va, tío, una mochilita. Hay que encontrarse la caña, ¿eh? Hay más barcos. A ver, mal topo al lado porque no he encontrado nada aquí. Bueno, antes de irnos a caseta que hay a la izquierda y seguir el mar. Bueno, la costa, hasta el mar. Tengo que limpiar el cuchillo y desinfectarlo, tú. ¡Hostia! Pero, o sea, aquí armas a Tutti Frutti, ¿sabes? Con un silenciador. Y una mochila nunca, tío. Esto yo lo cuento. Todavía tres pistolas. Un montón de escopetas. Pero aún no llevo una mochila. Es que encuentro en un bar y se descojona el macho. Hay barcos, nada, tío. O sea, me parece increíble haberme encontrado comida, agua de sobra, pero una mochila no, que es lo primero que encuentras. Ahí si hay algún. ¿Cuántas antes? Oh. Me encontré un grupo de supervivientes. Y todos tranquilos, buscándole cosas a un tío que se estaba muriendo de frío. Todo muy guay, tío. Por eso me mola comenzar a los inicios. Pues con la peña hablas. Igual alguno te jode, pero bueno, eso es normal. Al fondo, nada de eso. Nada, está tú. Mira, tío, de verdad, no puedo encontrarme comida y más mierdas así. Unos alicates, tío. Otra pistola. Pero encima nueva. Tío, una mochila ya, tío. Y no estornudar, no estornudar y me está gromeando el ojo, tío. Qué asco. Ojo, un barco. Nada. Pues sí. Otra al lado, vamos a ver. ¿Aquí? No. Vamos a ver, este zombie que hay aquí, sin mochila, y sus tres de al lado, igual.
Ah, pero hay vacas, eso sí. Por allá y sin mochila, tío. Deben estar dañadas. Bueno, me voy a poner estas, creo que están normales, ¿no? Estado, tío. Mira, realmente, bueno. Es que queda un uso. El cuchillo lo estoy utilizando, la verdad. Está muy dañado, venga, va. Nada, tío, flipante. El cuchillo no lo consigo reparar bien. Bueno, pues nada, sin cuchillo. Iremos a hachazo limpio y ya está. Hay más cuchillos, ¿sabes? Comida por todos lados, pero lo que yo busco no. Nada, tío. Anzuelo. Ole. Le falta algo más, fijo. No puedo llevar el cuchillo ahí. Creo que incluso está destrozado ya.
perdido en el suelo. Me sirve nada. Tengo despacio aquí. Ganzúa, ojo, pues no está tan mal. No tengo hambre, de hecho. No está. Ahora en un rato va a estar corriendo, va a entrar hambre, me lo como. Ojo. Como vea que no encuentre mucho y le llega ya, pues pararé directo allí. Más tarde me meteré. No quiero estar sobreexplotando el juego. Nada por el estilo. Pero por el medio de la carretera no me hace mucha gracia, ahora que lo pienso. Recemos.
Aquí no va de mochila ni de broma. Nada. Bueno, utilidad de camioneta, tú. Aquí estoy. Abono. Vamos de yute, vaya por Dios. Esto se vende bastante bien. Sí, ¿por qué te tiras de yute? Vale, lo voy a dejar ahí. A ver, desinfectarlo. ¡Ojo! Ah, esto me llama más que un cuchillo. Bueno, es que bonita también el cuchillo. Vale, vamos a hacer limpieza. El puño americano puede ser bonito, pero no. Esto... nada. No, coño. La escopeta. Ni puedo. Así que... esto tiraría unas balas, pero nada. Las voy a llevar. Que puedo. Mudas vaqueras, olvídate. Nunca he ido a este autobús, ¿eh? LOL. ¿Cuánto muerto tú? De hecho, voy a sacar una... hostia. Gallina de mierda, me estaba asustando porque pensaba que había alguien, por eso había cerrado la puerta. De allí nunca he ido, ¿eh?
No me gustaría perder la caña. O sea, la caña es... Uf. Gustaría probar si se puede o no pescar. La verdad es que no sé cómo va. Creo que necesito una cuerda, ¿no? El sedal, obviamente. Tengo el anzuelo, pero claro, faltará la cuerda. O sea, tendré que juntar. Sí que estoy lejos, macho, porque bueno, ni un solo rastro de civilización, ¿sabes? Joder, parece el Ark. Mira, hablando de Red de Roma, una casa. Tengo que ponerme a cortar madera. Con lo que saque, pues hacerme. No, joder. Es más rara, tío. Está en la mierda. No hacia la luz. Mochila, joder, por fin.
¡Vámonos! Una parte lograda. Esto por dejar aquí el directo ya. Y luego venir más tarde. Estoy muy lejos. Es lo que voy a hacer. ¡Ay, Dios mío, por fin! Y la barrita esa, tío, fuck. Bueno, creo que llevo ya un rato en directo, así que me despido aquí y luego seguiré.